Bueno, el archiduque era un gran amante de la tramuntana y todos los ingredientes, o casi todos los ingredientes de este pincho, salen de ahí. ¿No? La tramuntana, ¿quién no ha estado a punto de atropellar una cabra? Supongo que en la época del archiduque, como no había vehículos, apenas... No percibían ese peligro. Y la cabra es un poco la base del pincho, que la hemos sentado encima de una tomatilla Ramallet, cultivada en Banyalbufar, una zona de tramuntana que conoce bien el archiduque, y sentada sobre una ola de mar, porque es el nixe, ¿no? Este pincho, y es el pan de sopa, se hace un poco como de mar en el que navega este barquito del archiduque directamente a tu boca.